viene ahora. Los chicos me tienen podrida, nuestra clásica sección dedicada a dar consejos a las madres. ¿Qué hacer aquí cuando, estar. Aquí estar, cuando los niños van al restaurante? Primero no hay que... ¿Por qué llevar? Exacto, ¿por qué tienen que ir? Pero suponete, tenemos que ir vos y yo solo. En vacaciones... Es probable que por comodidad usted decida ir a comer con su hijo a un restaurante. No, no es cómodo. Si el pequeño tiene menos de 5 años y usted desea evitar momentos difíciles... A ver, preste atención. Estamos hablando de niños que van al restaurante. Discúlpenme, los oyentes, ¿no? Porque me parece que... Pero estoy cambiando el micrófono. En fin, no sé cómo vamos a hacer. ¿La mano siempre? No, ¿y por qué no? No, no hay manera de repararlo. Esto podemos hacer una breve pausa. Sí. ¿Eh? Adelantamos una tanda. Bueno, adelantamos una tanda y esto, pues si no, los oyentes no van a hacer. Hoy. No van a hacer honor a su nombre. Siga participando, Dolina. Bueno, entonces vamos a empezar con los consejos para llevar al chico al restaurante. No concurra en las horas pico, señora, porque la atenderán más rápido y el pequeño tendrá menos posibilidades de impacientarse. Así que vaya al restaurante a las 6 de la tarde. Sí, está bien, no tiene hambre nadie. O a las 8 de la mañana y se morfa ahí un pucherete. Que quedó de la noche anterior. Claro. Más rico. Está frío, pero está bueno. Más gustito. Claro, vio esa capa de grasa que tiene arriba. Se la comes con pancito. Claro. Después, no se olvide de poner en su cartera, amiga, toallitas húmedas, por cualquier cosa, ¿vio? Yo las uso las para mismas otra cosa. Que usted compra en sachet para demaquillarse, amiga. No, para eso no. ¿En sachet? El chico... No, ¿cómo en sachet? ¿Cómo viene un sachet de... Yo nunca toalla? Compré un sachet de toalla, te digo la verdad, ¿eh? Yo tampoco. A ver... Vos no usas maquillaje, pero... Claro. El chico no se aburrirá si toma la precaución de llevar papel y lápices o un juguete que él pueda sostener en la mano. Pues llévale un revólver de cevita y que dibuje, y lápices para dibujar ahí en Maxim de París. Pues se lo da al mozo al nene. Claro. ¿Me lo tiene? Mozo, ¿me lo cuida? ¿Me lo tiene en la cocina? Enciérremelo. Métalo ahí en el armario de los platos. No me lo cambia ahí arriba del mostrador, dice. ¿Tiene... buenas tardes. ¿Tiene sillitas para nene? ¿Las sillitas altas? María Toscana, quieta. Quieta, María... Mirá que si no el señor... El señor te lleva, ¿no es cierto, señor? No, no, yo no la voy a llevar. Hágase cargo usted que es el padre. ¿Para qué la traje? No es el padre. ¿Para qué la traje? Para saber cuando lleguemos a casa, pero porque escuchame. Vos sos la culpable. ¿Yo? La culpable. Si vos querías traer. No hables delante de la nena. ¡Papi, comprame! Cállese, Rolón. Bueno, dice... elija una mesa de fácil acceso para el mozo, claro. Por ejemplo, hay gente que elige una mesa que está en otro restaurante, claro, o en el correo. Claro, que esté dentro del restaurante. Sí. Bien. Sugírale al maître la conveniencia de que la atiendan cuanto antes. Atiéndame cuanto antes. ¿Cómo no? Ya. Explíquele su intención de no molestar a los demás comensales. ¿La me atiende? Explíquele, por favor. Bueno, yo no quiero molestar a nadie, ¿verdad? Porque... Si su hijo está acostumbrado a picar... Es un mosquito, no un pibe. No un pibe. Pida de inmediato un trozo de pan o un grisín. Mozo, un trozo de pan o un grisín para que mi hijo pique acá el nene. Pica, para acá, dale. Pica, nene. Pica. No, al señor no lo piques. Al ordenar las bebidas, incluya un jugo de fruta para su hijo. Ajá. Vigílelo. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Para que no lo vuelquen, ¿eh? Vigílelo para que no vierta el vaso, pero no le haga reproche si se mancha. Te voy a matar. No, pobrecito, lo va a poner más nervioso. Claro, ¿sí? Recuerde, dice, está aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? A mancharse. A mancharse. Mejor que no aprenda eso. Una mamadera le tiene que llevar al nene. Pero si tiene... Estoy hablando de otro restaurante. Tiene 10 años el pibe. ¿Qué va a hacer con...? ¿Cuánto tiene? ¿3? 10. 10. No, no, no. 5. Bien. En lo posible, pida platos que puedan ser servidos de inmediato. ¿Cómo? Entiendo eso. Claro, si usted le pide una comida muy elaborada... Sí, si usted pide una comida muy elaborada, le va a demorar. Le salía malito el pibe. Sí.
Si quiere yo le traigo una paella a la valenciana, pero va a demorar, qué sé yo, 25 minutos y el chico se va a impacientar. 25 minutos, ¿y dónde la vas a buscar, la paella a la valenciana? Pero Valencia. Es que acá no hay nada marcado, señor. Este es un restaurante. ¿Cómo nada marcado? O sea, no está el arroz semihervido ya ahí esperando que yo lo ponga un ratito para que usted esté. Usted hace la comida con razón, tardan tanto. No, tenemos un maestro cocinero. ¿Un maestro? Vio, sí, sí. Así anda la educación. Los pobres maestros tienen que dedicarse a cocinar en los bares. Y mientras la gente que le enseña a los pibes son todos mozos. Así anda el país. Chichita del que haga. ¿Y usted qué es, profesor? No, yo soy el maestre. Pero no sé, yo le recomiendo... ¿Qué era mil? El maestre. El maestre. ¿Por qué no le pide al chico, no sé, una milanesa con fritas que sale enseguida? ¿Con qué? Con fritas, con papas fritas. ¿Con qué fritas? Papas fritas. ¿Y por qué? Le va a hacer mal a usted. Nene, no puede decir papas fritas. Bueno, con fritas. Discúlpeme, es un vicio la profesional. Jerga, es un vicio. ¿Usted no tiene vicios? Sí, pero no de ese orden. No tiene, aparte. Aparte no tiene. Bueno, no sé, usted pida lo que quiera. ¿No quiere que le traiga una salchicha al nene? ¿Y por qué la salchicha? Y sale ya, enseguida, la salchicha. Claro, sí, sale enseguida. Claro, pero... andá a saber si la va a querer comer porque... vos sabés cómo es delicado el nene. No me digas. Ah, no me come nada. Le da todo repugnancia, le da. ¿Te acordás el otro día? Ah, el otro día le digo gnocchi, le pedí. ¡Qué rico! Son ricos para los chicos. Me lanzó. No sea ordinario, escúcheme. Porque come muy apurado el nene. No, qué apurado. Se lo comió, no le gustó y le dio repugnancia, le dio. Pero... todavía estaba la gente que se fueron muchos. Está bien, no entra en detalles porque hay gente que está comiendo y usted está hablando de este modo. Y me imagino que debe haber gente que está comiendo. Pero si a todos lo atiende como a mí, dificulta. No, yo estoy tratando de atender. Media hora que está acá, hermano. Bueno, pero si usted no me pide lo que quiere todavía, ordene, por favor. ¿Qué quiere que le ordene? Una polenta para el nene. Hasta una polenta, tráigale una polenta. ¿Sí, polenta? Sí, ¿cómo, sí, polenta. ¿Cómo la quiere este? Ay, ¿cómo polenta. La quiero rápido y ahora mismo la quiero. Bueno, pero con queso, ¿cómo? Con salsa blanca, con tuco. No, total, el pibe ni se da cuenta. Póngale algo arriba. Con queso, un poquitito de queso, un poquito de queso fresco. Sí, con los dedos. No. Claro, y listo. Ajá. Bueno, está bien, una polenta. Una pulentita, ¿eh? Algo que pueda hacer bolitas. Claro, tráigale a Durita la pulenta para que él pueda pasar el tenedor por arriba y hace cuadradito, lo pasa primero para un lado y después para el otro y queda una piola rejilla. Sí, pero de ese modo usted lo está incentivando a que juegue con la comida. Sí. Sí, pero por lo menos se entretiene. Ah, se entretiene. ¿Qué quiere, que se la coma? Bueno. Sí, bueno. Por ahí, mientras hacía polenta. Yo no me meto en eso, pero... Bueno, una polenta le traigo al nene. Tráigame una polenta, bueno, sí. ¿Y a usted? Ah, usted, ¿qué pedimos nosotros? ¿Qué pedimos? Ah, ¿y la parrillada de San Juan? Eso, parrilla. Sí. Pero que no traiga ubre, todo eso que a mí no me gusta. Porque a mí me pasa como al nene. Soy delicado. ¿No le gusta la ubre a usted? No así. ¿El chorizo le gusta? Adelante todo. Sí, traiga chorizo. No, ¿morcilla? También. ¿Riñones? Bueno, una parrillada. La parrillada trae generalmente eso. ¿Por qué no trae una parrillada? Bueno, pero usted me dice que ubre no quiere. Quiero saber qué le saca. ¿La tripa gorda se la dejo o se la saco? No. Como usted quiera. Si me la quiere sacar, sáquemela. ¿Qué me importa? ¿Usted la quiere? No. A mí no me... Está empachada. Quedé vos, viejo, pero... Está empachada ya. Sí. Bueno, está bien. Ya le da asco, vio. Carne, más carne, mucha carne, que la parrillada no traen carne. Claro. Sí, ¿cómo que no? Esta trae vacío, pero vos, trae tirada. Cuidado, que esté cocida, porque la otra vez me trajeron una que estaba toda cruda. Adentro cruda y afuera arrebatada. Afuera cocida. Bueno, no afuera, es... quemada. Es decir, le gusta... arrebatada. Le gusta bien sequita la carne. No es a punto, así. No, señor. No es sequita, a punto, señor. Bueno, pero... ¿Cómo, quiere ¿cómo que la prefieren? Diga. ¿Tirando a jugosa o tirando a seca? Tirando a nada. Sí. Tirando a que ni jugosa ni seca. Te estás poniendo la pastilla, Alberto. Debe haber un territorio donde no sea ni jugosa ni seca la carne. Claro. Bueno, ahí. Justo. Bueno, ahí lo bien. Quiero. Está bien. ¿Eh? Hacelo vos el asado. No, para eso vengo acá. Para eso vengo acá. Bueno, no grite, señor, está bien, se lo voy a traer. No, porque yo pago, vio que mi plata no vale. Sí, no se ponga nervioso. Ah, el otro día... ¿Qué nervioso es su esposo? No, pero el aquí... está tranquilo, te pones vos mal. Me trajeron unos chorizos con el piolín ardiendo. El chorizo crudo y el piolín quemado. Piolín ardiendo, una llamita la tuve que apagar con escupida. Sí. No sea ordinario. Asqueroso. Bueno, mozo, discúlpeme. Uh-huh. Después continúo leyendo. Sí, sí.
Es posible, de ser posible, pida platos que puedan ser servidos de inmediato, como hemos dicho. Alguna minuta, algo rápido. Si vienen con salsa, sugiera que se la presenten en un recipiente aparte. Sí, ¿qué tal? Sí, salsa, encantada. En un recipiente aparte, mozo. Señor consumidor, la salsa. Claro. Y sírvale a su hijo la cantidad exacta que él va a consumir. Hijo, ¿qué cantidad exacta vas a consumir? Contestale a tu padre. Claro. Pone poco, papi. No se preocupe si el chico decide comer poco, no me come nada. ¿Eh? Y porque come mucha golosina el pibe. Claro. A mí me gusta hacerle para que coman algún chantaje lúdico. Ajá, por ejemplo. El orden de fingir que la cuchara es un aeroplano. Ay, mi amor. Los actores, cuando le dan de comer a los hijos, ¿qué hacen? Hacen todo un número. Ah, esta cuchara con puré se remonta por los aires. Tengo hambre, papi. Observa, hijo mío, cómo la cuchara levanta vuelo rumbo a Europa y va por los países más remotos. Y viene, y viene, y viene. Y viene en dirección a tu boca, hijo mío. Le da miedo. Come porque te revienta. ¿Eh? Chico, se muere de hambre, llega fría la comida. Por eso los hijos de los actores. Bien, no se preocupe si el chico decide comer poco. Está excitado, chico. El nene sí. Claro, sí, mirá cómo está. Salió al padre. Como loco. Tío. Claro, por la novedad del ambiente. Yo también, a mí me pasa, mozo. Sí, ¿la novedad lo excita? La novedad del ambiente me excita. Yo entro en un ambiente nuevo, así que no conozco. ¡Oh, oh, oh! Se pone como loco. Ah. Y la gente que lo rodea también. Sí, a mí también, sí, según la gente, sí. No, tampoco. Bueno, en el subterráneo, imagínese. Pero cuando a mí me rodea la gente adecuada, sí. Ah, amigo. El loco. Tráigame. Bien. Tráigame una bandeja aparte. Si la idea de llevar al pequeño a un restaurante no ha resultado toda la exitosa que esperaba, no hemos tenido mucho éxito, que digamos, vieja, con el nene en el restaurante. Se nos salió perdió. Estúpido el nene. Anda por todos lados, por todas las mesas. Le pide comida a la gente. Que se levantan de la mesa y empiezan a galopar como los caballos pegándose en la cadera. Y por ahí se te paran. Con cara de hambre en la mesa de uno. Se paran en mesa desconocida, así te miran. Y uno está con una mina que anda con uno, medio. Sí, verseando. Al pibe, así. Y el pibe algo sabe. Agarra el cuchillo. No, algo pan, sabe. Dele un pan y rájelo. ¿Cómo le hace? Que usted, pero que usted primero se hace el simpático para que el chico se vaya, no. Le sonríe. Yo algo. Le hago un gesto de simpatía pública, digamos. Sí. Oh, ¡qué rico! Sí. Después por lo bajo le hago una mueca espantosa. Déjelo que no molesta, señora. No molesta, te voy a matar. Una patadita. Le agarro la manito y agarro un dedito y se lo aprieto muy fuerte. ¡No! ¡No seas sádico! Muy fuerte. Sí, o se lo mete en la sopa caliente, un poquitito ahí. No, sí, parece que lo estuviera haciendo con la uñita. Así en la uñita, así que... Lo miro como diciendo, a ver si ven. Sí. Qué feo lo que estás diciendo. Está bien. Callate. Callate porque vos lo quisiste traer. Bueno... y no me gustan a mí los chicos en el restaurante. Yo le dije al mozo, lo llamo, mozo, sáqueme esos chicos, por favor. Estoy aquí con mi novia. La familia. Me molesta. Estoy aquí con mi novia y yo quiero hablar. ¿Vine a este restaurante? Sí. Escúcheme, mozo. Porque es un restaurante, veo, de eso medio tramposo, que hay poca luz. ¿Tú no? La comida es mala. Íntimo, pero vengo acá con la mina, vio, y yo le estoy batiendo unas cosas íntimas y vienen los pibes, empiezan a los gritos. A correrse, o sea, sáquemelo. Y pero no puedo echar a pero no tiene una guardería acá, no tiene un lugar. Ese donde... es el hermano de mi novia. Sí, sí. Me quiere mandar a mí también, al pelotero. Ay, ahora hay restaurantes con pelotero. Sí, claro, sí. ¿Tiene pelotero? Sí, en el piso superior. Bueno, tráigale al nene. ¿Cómo tráigale? Tráigale el pelotero acá al lado. No, el nene tiene que ir al pelotero. Ah, yo no le puedo bajar. Sí, no lo puedo. El pelotero no viene al nene. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo le baje las pelotas acá? Y sí, bueno. Si el nene está acá, sí lo miramos. Sí. Yo lo tengo que estar mirando todo el tiempo. Claro, sí. No, pero perdón. A nosotros nos dijo el médico, ¿eh? Sí, Sokolinsky. Sí, el doctor Sokolinsky, que el otro día lo llamamos por teléfono. No le saque la vista de encima, señora, me refiero al nene. Nosotros estamos... Cuando no lo miro yo, lo mira él. Sí, ella se puso visca de tanto mirar. Que no era antes yo así. Claro. Tenemos dos. Está mirando a los dos al mismo tiempo y... Ah, por eso. Claro.
No, no, pero mire que acá tenemos personal especializado, hay jardineras arriba. Sí. ¿Qué va a tener? ¿Jardineras? ¿Qué? ¿Jardineras? Decirle que corten el césped, que no va a poner un jardinero para cuidar a los pibes. No, maestras jardineras, quiero decir. Ah, pero las maestras, che, ¿cómo están? Recién que eran, recién cocinaban. Ahora, sí. Cuidan el jardín. Son todos maestros acá en este restaurante. Es el Ministerio de Educación. Se llama los maestros. Bueno, si son todos maestros, decirle a alguno que eche a los pibes. De ahí, de esa mesa, porque me está molestando acá que yo le quiero decir cosas puercas a mi novia. ¿Cómo puercas? Y vienen y me escuchan. Pero este es un restaurante familiar, señor. ¿Qué familiar? ¿Familiar con esta luz que hay, con estas velas? Bueno, porque es íntimo. Sí, íntimo, familiar, que se llama trampas. ¿No? Con apóstrofe. De afuera no se relojea nada para adentro, y que es familiar. Sí. ¿Familiar de qué? Con ese saco morado. Bueno, está bien, yo voy a intentar hablar con los padres y los niños para que los tengan un poco más tranquilos, pero no los puedo echar, por favor, no se ofendan. A mí no me gusta esto igual, ¿eh? Uno atrás un lugar que se llama trampas. Parece que no está a mi altura. No, me parece que es feo lo que estás haciendo. Yo quería casarme, tener hijos con vos. Ah, bueno, pero... Sí, le mando los pibes. Mande los pibes. Mande los pibes. Bueno, a ver, sigamos, último consejo. Si la idea de llevar al pequeño no ha resultado exitosa, pues espere antes de repetir la experiencia, ¿eh? Uh-huh. Una buena idea. Invite a un amiguito de su hijo a compartir la mesa. ¡Está loco! ¿Qué le voy a agarpar yo? Ah, pero ¿cuánto puede comer una criatura de plato para compartir entre los dos? No come nada, pero piden de vicio, piden. Sí. Sobre todo la gaseosa, ¿vio? Piden la gaseosa y la dejan por la mitad, la dejan. Se llenan. Y se llenan. Y después no comen nada. Bueno, pero mejor que como no dice su cuñado, usted le pide un plato para que para compartir. Los ¿vienen abundantes los platos acá? Ah, vienen abundantes los platos acá. Eso, vienen abundantes los platos acá. Bueno, mire, este sabrá, es un restaurante de alta categoría, entonces las porciones no son muy abundantes porque queda ordinario. Ah, mucho plato y poca comida. Mucha categoría, pero son unos miserables, vamos. Plato grande y poca comida. Pide acá en el Tortoni, por ejemplo. Sí. Un bife, le traen un pedazo de... Se le cae por... Se le cae por todos lados. Se le cae. Viene la vaca. Porque son gente... Qué bien. Generosa. Sí. Pero lo pueden compartir al plato, un plato de pasta viene abundante, lo pueden compartir. Claro, lo compartir entre los nenes. 8 ñoquis cada uno, por ejemplo. Claro. No digas ñoquis que el nene me vomita. Sí, no. Ah, bueno. Es 29. El tallarín tampoco, como no lo saben. Bueno, fideo no. Y si usted resuelve no llevarlo al restaurante, lo va a tener que dejar solo en su casa. Y aquí tenemos poquitos consejos para que usted sepa qué hacer cuando los chicos quedan solos en casa. Tienen que saber sus nombres completos, dirección y teléfonos de la casa, el lugar donde se encuentran sus padres y de las personas a las que se les pueden pedir ayuda. Así que traigámoslo al restaurante. Sí, van a buchonear todos los pibes. Ingeniero tiene que ser el pibe. Claro, que no saben eso en toda su vida, no lo sabemos nosotros. El nombre completo de los padres, la dirección de la compañía donde están trabajando, teléfono de emergencia, bomberos, policía, médico. Nunca deben penetrar en la casa los niños si al llegar de la calle encuentran un vidrio roto. Bueno, yo tendría que haber estado 30 años fuera de mi casa, un vidrio roto en la celosía que... Con un cartón o sin nada. En la banderola, digo. Deben pedir ayuda a un vecino para cambiar el vidrio. Sí, el que rompió el vidrio. Sí. Claro, llamar a la policía y avisar a sus padres. Pero usted es un chico de 5 años, tiene que hacer todo eso. Señor policía, buenas tardes. Ah, tengo un vidrio roto en mi casa. El teléfono de emergencia de los bomberos es... Prefijo 01. Pone voz de adulto, nene. Si alguien lo sigue, deben dirigirse a la casa de un amiguito. ¿Para qué? Para que los chorros a la amiguita. Claro, qué bueno que eso, pibe. También podrán entrar a un edificio y pedir ayuda tocando el timbre de cualquier departamento. Y rajando. Y rajar. Sin raje. Pone un escarbadiente en el timbre. O hablar con el dueño de algún comercio para explicarle la situación. La dice ahora. Lo están siguiendo, un extraño. Uh-huh. Y se mete en, qué sé yo, en una zapatería. Uh-huh. Están los tipos ahí sentados en esa... Y entra y dice, le voy a explicar una situación. Enano. Señor Escarparo, me está siguiendo un extraño. Dice, ¿qué número? Dice el tipo. Te quiere vender el tipo. Me encantó. Ante cualquier llamada telefónica, el niño debe evitar comunicarle a la persona que llama que se encuentra solo. Uh-huh. Y debe contestar, mamá no puede atenderlo ahora, pero le pasaré el mensaje. Pibe va a decir, es un bruto el nene. Claro.
Y no, tiene que fingir que usted está. Ah. No mamá, sé. Gritar por ahí. Mamá. ¿Estás para tal? Sí. ¿Cómo viajar o dirigirse a la casa de alguna persona amiga también tiene que saber el niño? Si vuelven a su casa caminando y se desata una gran tormenta... Ay, todo lo que va a pasar, las pobre... clases... Eché este chico. No lo diga tú, hoy, el nene. Deben permanecer en el establecimiento hasta que amaine. Imaginale. Hasta que el establecimiento amaine. El turco amaine. Desde allí pueden comunicarse con los padres para que los vayan a buscar o envíen a alguna otra persona de confianza. Después hay que puntualizarles a los niños. Qué lindo es puntualizarles. Uh-huh. Incluso es pegarle con el puntero. Que no deben abrir la puerta a nadie. Hay que ignorar el timbre. Ah, no saber de la existencia de claro, el timbre. Claro, más o menos como los indios querandíes. Ignoraban el timbre. Se le preguntaban, ¿qué es un timbre? Y los indios lo ignoraban. Si la persona es conocida, es decir, el indio en cuestión, hay que decirle que no pueden abrir en ese momento, que regrese más tarde. Pero soy tu padre, dice. Qué bueno. Alencho. No puedo abrirte en este momento, padre. Regresa más tarde y no sé lo que es un timbre. Me llamo fulano de tal. Me llamo fulano de tal. Mi nombre completo es este. El teléfono de los bomberos. El teléfono de los bomberos es prefijo 01. ¡Abrí, nene! Que venimos del restaurante para con tu abrir, que te mato. Mamá. Mi mamá no puede atenderlo ahora. El nene es como los del McDonald's, que siempre algo te tienen que decir, ¿viste? Sí, tienen todo grabado ya. Sí, no... sería bueno pedirle a los de McDonald's todo. Sí. ¿Cómo? Todo lo que hay, a ver con qué te lo acompaña. Claro. ¿Qué promoción le ofrecen? Claro. No quiero acompañarlo. No me agregue con... nada. Finalmente, la manera más rápida de salir de la casa en caso de incendio hay que enseñársela también, que uh-huh. es por la puerta y a toda velocidad. Esto incluye explicarles que no deben llamar a los bomberos del teléfono de casa, claro, porque después... la cuenta, ¿quién la paga? Sino salir primero y luego pedir ayuda. Ajá. Y se aprendió el número de los bomberos, el pibe. ¿Para claro, qué se lo aprendió? Sí, me lo aprendí para qué. Ridículo es. Bueno. Digo, no nos conviene tener chicos, ¿viste? No, por eso te dije antes. Porque no podemos ni ir al restaurante. Sí. Ni nada. Bueno, vas a poder volver a entrar a casa, ni nada. Ni nada. Entonces, mira, yo te había traído justamente a este restaurante. ¿Qué? Para hacerte una propuesta, vos decías que querías casarte, pero bueno, casarnos no podemos, hijos no podemos tener. ¿Qué te parece si... en fin, si tenemos alguna historia... ¿Querías el honor al nombre? El nombre de este boliche trampas, ¿qué te parece? No sé, qué sé yo. Perdón, ¿sí? ¿Le podemos decir a tu hermano que se va?